estos cuatro alpinistas en nuestro municipio. Y sobre todo para mí es un placer y un orgullo poder en el Nepal, en la subida al Island Peak de una altura de unos 6.200 metros, que para todos los santiagueros hoy, que la bandera estuviera ondeando en esa cima, gracias a estas cuatro personas, creo que para todos es un momento de agradecerles esa experiencia y esa, por decirlo de alguna forma, de que nuestra bandera ondee en esos picos tan altos, ¿no? Yo, como santiaguero, en este caso, dentro de este equipo se encuentra un vecino de nuestro municipio, que ya, bueno, todos conocemos bastante, estamos aquí, que durante muchos años le ha dedicado al deporte, pero en estos últimos al alpinismo. Desde mi paso por la Consejería de Deportes fue mi primer contacto con él y ya habíamos descubierto esas inquietudes que él tenía, y la verdad que para nosotros que un vecino de este pueblo haya escalado tantos picos y representando a nuestro municipio, pues ha sido un verdadero placer y a mí me enorgullece, ¿no? Son estos momentos en los que ser de Santiago del Teide, hoy en días como hoy, la verdad que nos sentimos muy, muy satisfechos, ¿no? Yo, sin más, paso a presentarlos. Tenemos al lado izquierdo a Norberto, Carolina le sigue, y a nuestro derecho a Juan, y como no, Juan José, nuestro vecino, ¿no? Ellos pasarán a hablar ahora de la experiencia que han tenido en este viaje y en esta escalada. Y sin más, pasamos a la presentación. Gracias. Gracias. Ok. Buenas tardes, gente. Antes que nada, muchísimas gracias por haber venido, ya que ustedes son en sí pues nuestra alegría, ya que sin ustedes pues nosotros no podíamos transmitir nuestra ilusión, que es la montaña. Agradecer al área de deporte y de cultura del ayuntamiento en ponerse en contacto con nosotros, pues de alguna manera este tipo de actividad, pues fomentarla en el pueblo. Para mí es una satisfacción muy grande. Contar con ustedes aquí, ya que todos me conocen, y de alguna manera pues la pasión nuestra pues transmitírsela a todos ustedes. No obstante, quería comentar un poquito, o sea, agradecer sobre todo a los compañeros que salen conmigo, que me resisten todos los fines de semana, ya que sin ellos de alguna manera uno no tiene siempre la cabeza en su sitio. Así como los que están a mi lado, que es Juan, Norberto y mi mujer, por esos días tan famosos que hemos pasado en Nepal, ya que sin ellos pues este sueño no se hubiera logrado. Así que muchísimas gracias, ¿vale? Buenas noches a todos y quiero agradecerles por haber venido hoy. Agradecer a la Consejería de Cultura y Deporte, ya que es mi primera experiencia en las majestuosas montañas del Himalaya. Agradecerles también a mis compañeros de ruta y a mis compañeros y amigos que cada fin de semana caminamos por esta hermosa isla. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que esta ha sido una experiencia. La verdad es que ya yo con José había estado en Vietnam y había estado aquí haciendo una presentación en el 2006, pero este fue un viaje más de alta montaña y se incorporaba a Carolina, a Juan, y la verdad es que fue una experiencia totalmente satisfactoria. Repetiría, vamos, de hecho. Así que cuando quieran, pues nos organizamos y hacemos otra. Hola a todos. Pues nada, yo agradecer a ellos por haberme invitado a el viaje que hemos hecho, ¿no?, al Himalaya. Y nada, ahora van a ver en los vídeos y eso, todo lo que vivimos en esos días, ¿no? Y lo dicho, sobre todo agradecerles a ellos por haberme invitado a este viaje.
Dos cositas. El curro de los vídeos, porque todo hay que decirlo, el curro de los vídeos se lo debemos a Juan Morín. La verdad que nos ha encantado porque de alguna manera ya podrán ustedes captar las vivencias nuestras. Ahí, ¿vale? Así que hemos grabado o ha grabado 10 minutitos de lo que es una ciudad típica de Asia en la calle, así como unas imágenes pues increíbles para aquellos que amamos la montaña, que es el valle de Gokyo y de Kumbo, así como también después pues nuestra satisfacción y nuestras tonterías que la hemos transmitido para compartir con todos ustedes. Realmente espero que les guste, así que muchísimas gracias otra vez por haber venido y acompañarlos, ¿vale? Por estar con nosotros. Una vez que bajamos de la montaña. Entonces, la verdad que es una ciudad increíble. Cambiamos nosotros, lo que es nuestra filosofía de vida, pues nos viene a muchos que nunca hemos salido aquí, ese cambio es tan brusco.
Pero vamos, es una clásica, dentro de lo que es es la locura de la ciudad, creo que todo está bien organizado. Espero que le haya gustado. Ahora vamos a pasar unos 15 minutitos de la propia montaña, una vez que hemos cogido un vuelo interior entre Kamandú y Lukla. Lukla es un aeropuerto muy, muy popular, uno de los más frecuentados por el mundo de la montaña, ¿sabe? Que está a 2.800 metros, ¿vale? Nepal is a mountain country. Then my name is Rajendra. Then I have worked in Himalayan Vision Travel Agency. In Nepal, many mountains. Now this time I have 4 Spanish peoples. Then 3 Spanish peoples have success to this Olympic base camp. The Olympic is 6,148 meters high. So we are achievement. 3 Spanish peoples are climbing the Olympic. Then Zintu start is the Amadala, then weekend success also at Chola Pass, Gugari, then Kalapatar, then Everest Base Camps. So I am very happy with my groups. I hope my service also is satisfaction from my group. Maybe my group also happy from to me. Thank you. A ver. Si tiene la posibilidad de comentar algo, si quiere. ¿Comentar? No, yo no voy a comentar. No sé si se dan cuenta de la inclinación de la propia pista. Nuestras retinas empezaron a vibrar de una manera increíble. Son los famosos yaks. Es el medio de transporte impresionante. Increíble la labor que hacen los animalitos esos.